Seguimos en Opel Argauto. Ya saben que hoy nos dan la bienvenida y nos cuentan cómo están celebrando este 30 aniversario. Es importante, sin duda alguna, la venta del vehículo, que el cliente se sienta satisfecho. Pero a la hora de ir al taller, que nos reciban bien, que nos atiendan bien, que nos expliquen todo y que no nos llevemos ninguna sorpresa, bueno, pues convendrán conmigo que eso es muy importante, ¿no? José Bautista es el jefe de taller aquí en Opel Argauto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días, Amaya. Muy bien. Acierto cuando digo todo eso, ¿no? Que cuando vamos al taller lo queremos todo bien, rápido y sobre todo entender qué pasa con nuestro coche, ¿es así? Es muy importante para el cliente sentirse confiado de dónde deja el vehículo y saber que va a estar bien atendido. Así es. Bueno, y con nosotros también está Chus Fuentes, que es responsable de calidad. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo Buenos estás? Buenos días, Amaya, muy bien. Bienvenida. Gracias. Gracias por, bueno, dejarnos pasar un buen rato entre vosotros con este buen rollo que se siente aquí en Opel Argauto, sí. ¿No? Ese mismo buen rollo, valga la expresión coloquial, ¿lo sienten también los clientes, Chus? Sí, yo creo que sí. Tienen todo muy claro desde el principio, desde que cogen la cita hasta que se llevan el coche arreglado. Lo llevan bien, sí, se explica y es todo muy claro. Claro. Bueno, la calidad es algo fundamental y tú eres la responsable de esto, Chus. ¿Cómo se determina la calidad aquí? ¿Cómo es el trato con el cliente? ¿Cómo organizáis todo para lograr esa satisfacción máxima de las personas que optan por esta firma alemana? Desde que cogen la cita, ya sea por teléfono o por internet, son citas escalonadas en media hora para que tengan tiempo de estar con el técnico de taller y explique lo que se le va a hacer al coche o lo que le ocurre. Una vez el coche está en taller y reparado, se explica la factura detallada clara y lo que se le ha hecho al coche. Si aparece alguna cosa más para hacer, se le llama y se le dice, pues hemos encontrado esto y se le avisa. Sin sorpresas, vaya. Que no... Eso es. Y con el tiempo también... Bueno, necesario para una conversación, para un entendimiento claro, sí, ¿no? Por media eso, hora. La cita previa, ¿no? Cita previa y con media hora entre una y otra, para que tengan esa media hora de margen. Claro. ¿Y los clientes puntúan? Sí. ¿Puntuamos? Sí, sí. ¿Y en qué estado se encuentra este concesionario o qué indicador tiene, ¿no? De satisfacción? Cuando llevan el coche a casa se hace una encuesta de calidad, a ver qué tal ha sido todo, si hay algún problema se pasa a taller para solucionarlo y luego ya puntúan. Estamos en el top 3 ahora mismo a nivel de marca. Bueno, en el ranking, top 3 sí, la marca alta, ¿no? Sí. La marca otorga ahí un ranking de satisfacción y estamos en el top 3. ¿No? Estupendo, pues enhorabuena, la verdad que sí. José, creo que además tenéis una visita precisamente para reconocer vuestro buen hacer, vuestro buen trabajo aquí, una visita importante para, bueno, pues distinguir a este concesionario, está claro, como merece, ¿no? Precisamente esta tarde nos entrega, nos hacen entregado desde la bueno, sí. Y la verdad que estamos muy contentos. Nos ayuda a seguir trabajando en ese sentido. En ese claro, camino. Claro que sí. ¿Cómo es el día a día del taller? Que ya suena por ahí también el fondo del trabajo de los compañeros. ¿Cómo es el día a día y qué importante también ese buen servicio al cliente una vez que obtiene ya el coche, que toma la decisión de comprar un vehículo de todos los que hay por aquí? Nosotros todo se basa en el cliente. Intentamos escalonar, como bien ha dicho Chus antes, las citas para que atenderlo lo más rápido posible y lo mejor posible y cumplir con sus expectativas en un principio de. Claro, ¿el cliente es muy exigente o cada vez más exigente? Sí, todos en general somos más exigentes en todos los sentidos, pero con un coche es mucho más. Sí. ¿Qué nos recomendarías, o sea, o por qué optar por el taller de Opel Argauto? Porque es cierto que a veces se produce, bueno, pues situaciones como, bueno, compro el vehículo aquí, pero decido llevarlo a otro taller. ¿Por qué no hay que hacer eso, sino mantener aquí el vehículo? En principio hay que tener en cuenta la cualificación de nuestros técnicos. Son técnicos que llevan muchos años con nosotros y están muy formados tecnológicamente con todos los avances. Ahora ten en cuenta que vienen los vehículos eléctricos, totalmente distintos, pues están continuamente en formación y avanzando en esos campos. Me imagino, José, que incluso hay que hacer una labor pedagógica, ¿no? Porque es cierto que compras un coche, tienes que aprender el manual de instrucciones, la tecnología es muy avanzada, a veces nos surgen muchas dudas. ¿Vosotros estáis preparados para resolver todos esos interrogantes? Sí, es imprescindible estar al día de todas las nuevas tecnologías para poder satisfacerlas
las inquietudes de los clientes. Claro. Bueno, 30 aniversario, ya nos decía vuestro gerente, Ricardo García, que tenéis muy buenos precios, Chus, que tenéis además coches rojos para sumaros un poco a la alegría osasunista, ¿verdad? ¿Qué están diciendo los clientes a lo largo de este día? Bueno, pues con tantas sorpresas que se encuentran aquí en la Avenida Villava. Pues nada, tienen a ver lo que es eso, a expectativa de lo que ven y lo que se encuentran, y pues eso, al final ven coches que son bonitos, están muy bien, entonces están contentos, les gusta. Claro, bueno, satisfacción total, por tanto, ¿no? Sí. Planes de futuro, ¿cómo encaráis el futuro? Si habéis conseguido 30 años de presencia en Navarra y aquí en la comarca de Pamplona, pensemos en otros 30, ¿por qué no? ¿Cómo lo veis, José? Pues, día a día, tenemos que trabajar el día a día y buscar la excelencia en la atención al cliente, que es lo que nos llevará a seguir ahí, ¿no? Claro. Hombre, lograr también reconocimientos como el que hoy os van a brindar aquí, supongo que no es fácil, ¿no? Que hay presión, que hay tensión máxima para desarrollar el trabajo en condiciones óptimas, porque hay muchísima competencia, ¿no, Chus? Sí, al final es un trabajo, lleva trabajo duro. Claro. Y luego al reconocimiento este, pues te alegra. Uh-huh. Todo que merece la pena, todo lo que se hace. Pero bueno, es un trabajo duro, pero tiene recompensa. Claro, claro que sí. Bueno, tenéis unas instalaciones fabulosas aquí, ¿no? Muy amplias y muy, muy luminosas. Eso también ayuda al cliente a entrar, como hemos visto, ¿no? O estamos viendo, a conversar con los trabajadores de aquí, todos los agentes, a pasar por el taller. Es decir, que la instalación de alguna manera invita a participar de lo que tenéis aquí en Opel Argauto. ¿José? Por supuesto. Intentamos acondicionarnos lo mejor posible y satisfacer para que nuestros clientes estén lo más cómodos posibles en ellos. Sí. ¿Pero qué valoran más los clientes, ¿no? En esa conversación diaria que podéis tener en el taller o aquí, o arriba en las oficinas o aquí en la entrada, ¿no? ¿Qué es lo que realmente os gusta escuchar de un cliente, José? Yo personalmente lo que más valoro es lo que me transmiten los clientes, es la confianza. La confianza en dejar un vehículo que sabes que está en buenas manos, que te van a atender lo mejor posible, que van a intentar ayudarte dentro de nuestras posibilidades con lo que podamos. Es la confianza, yo creo que es lo más lo que más puedo resaltar. Claro. Y lo que más me satisface personalmente. Chus, bueno, por cierto, el mundo de la automoción es un mundo dominado fundamentalmente por hombres. Eso es más habitual, ¿verdad?, que encontremos hombres. Pero aquí tenemos a Chus, que además tiene un peso importante en la casa. ¿Cómo es la experiencia también como mujer y como mujer que atiende también a hombres y mujeres, ¿no? También supongo cada vez con más información acerca del sector de la automoción. Sí, al final la gente, mucha gente le choca, pero bueno, ¿por qué no? Al final es una más. Está bien porque cuestas, es un mundo que igual no conocías, pero bueno, todo viene bien a aprender. A mí me gusta, de todas maneras, pero hay mucha gente que aún le choca. Sí. Pero al final te dicen que muy bien. Satisfacción sí, también. Sí, sí. Bueno, pues vamos con muchos puntos a favor, ¿no? Veo todos los carteles, toda la información con precios imbatibles, con ofertas especiales para todos. Es un buen momento, ¿no?, para venir aquí, José, y aprovechar estas ofertas tan potentes que tenéis. Pues sí. Aparte de las ofertas que tenemos en la sección de ventas, en taller seguimos continuamente con ofertas a nuestros clientes. Ahora mismo disponemos de una oferta de 2x1 neumáticos, en piezas de alta rotación, mantenimientos, hacemos un 30 hasta un 40%. Nos gusta trasladar dentro de lo que podemos a nuestros clientes esas ofertas. Claro que sí. Además, este mes de mayo, que hay que prepararse ya para las fiestas, para seguir celebrando Osasuna, para los Sanfermines, que hay que ahorrar un poco. Si nos hacéis esas ofertas en el taller, pues muchísimo mejor, está claro, ¿no? Por supuesto. Eso siempre agradable. Bueno, José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa, por transmitir todo esto a nuestros telespectadores. Y bueno, y enhorabuena por 30 años, ¿eh? Muchas gracias, empresa con gran presencia. Gracias. Chus, muchísimas gracias también por acompañarnos. Ha sido un placer conoceros. Igual. Y que sigáis trabajando así de bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Nosotros seguimos viendo vehículos aquí en Opel Argauto. 30 años, casi nada, y con grandes ofertas.
¿Estás preparado para la aventura? Si es así, no pierdas de vista al nuevo Grandland X, todo un poderoso SUV preparado para dominar cualquier aventura de la vida diaria. Un vehículo que destaca por su inspirado diseño y su tecnología de vanguardia que sitúan al Grandland X en primera línea. Su actitud poderosa y sus líneas perfiladas expresan de lo que es capaz este vehículo que llama la atención por sus proporciones perfectas y por su diseño. Duro por fuera y suave por dentro. Un interior que destaca por su confort y bienestar gracias a los materiales de alta calidad o a sus asientos ergonómicos opcionales con certificación AGR, un sello de calidad otorgado por un comité formado por expertos en diversas especialidades médicas. Además, con el Grandland X tendrás la posibilidad de elegir entre una amplia selección de tapicerías y decoraciones para el interior, una zona única y en la que también destaca su iluminación ambiental o su techo solar panorámico o bitono. También podrás diseñar a tu gusto el Grandland X eligiendo entre una amplia gama de llantas que van desde las 17 pulgadas hasta las 19 pulgadas con acabado bitono y superficie diamante. El Grandland también destaca por su carácter innovador. Prueba de ello son sus faros adaptativos inteligentes AFL Plus LED, que son un 30% más luminosos que unos faros halógenos y que se adaptan automáticamente a las condiciones de la conducción. El control de crucero autorregulable opcional escanea la carretera y automáticamente acelera o frena tu Grandland X para mantener la distancia de seguridad y prevenir colisiones. El freno automático con detección de peatones te avisará acústicamente y si es necesario frenará parcial o totalmente el vehículo ante un riesgo de colisión o atropello. El asistente de corrección de trayectoria, la alerta de cambio involuntario de carril, la alerta de ángulo muerto o el detector de fatiga convierten también al Grandland X en todo un líder en tecnología de seguridad. Y seguro te sentirás también gracias a la cámara de visión perimetral de 360 grados que muestra en pantalla todo el entorno que rodea al vehículo. Y también al asistente de aparcamiento automático que realiza los giros necesarios para un perfecto aparcamiento manos libres. Con el Grandland siempre estarás conectado con el resto del mundo. El sistema multimedia con navegación Navi 5.0 IntelliLink integrará las apps y funciones claves de tu smartphone. Y no tengas miedo a quedarte sin batería, porque el puerto de carga inalámbrica del Grandland X te permitirá cargar tu móvil sin cables y sin complicaciones. También podrás acceder a tu teléfono, a tu música, tus aplicaciones, a mapas y a mensajes a través de una pantalla táctil en color de 8 pulgadas. Y ampliarás tus horizontes siguiendo la mejor ruta con los mapas 3D de su sistema multimedia. Podrás elegir entre motores diésel de 180 caballos y motores gasolina de 130, y entre un cambio manual de 6 velocidades o uno automático de 8. Con el Grandland X todo son ventajas y a ellas se une la posibilidad de llevar a cabo una conducción dinámica, relajante y eficiente. Además, el sistema opcional IntelliGrip mantendrá el óptimo nivel de tracción sin importar el terreno en el que te muevas y todo ello gracias al mando giratorio de 5 modos. Con múltiples accesorios y acabados disponibles, puedes encontrar el Grandland X desde 18.900 euros o por 199 euros al mes. Desde luego espectacular este vehículo de Opel, ¿verdad? El Grandland que hemos visto en ese reportaje que nos muestra el exterior, el interior y todas las prestaciones de este coche. Bueno, hay una familia, la familia Lerga, que confía plenamente en esta marca alemana y en este concesionario aquí en la avenida Villaba. Familia Lerga a la que pertenece Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, buenos días, Amaya. Bueno, vosotros sois totalmente unos apasionados de Opel, ¿no? Fans totales de Opel, la verdad es que sí, toda mi familia, mis padres, hermanos, primos, amigos, yo he ido hablando por todos los sitios
y la verdad es que todos tenemos coches y para nosotros este concesionario es, sí, es casi una referencia para toda la familia. Claro, sí. Y bueno, pero ¿por qué? Vamos a ver, ¿no? Porque os han tratado muy bien, porque habéis encontrado el mejor vehículo que pretendíais. ¿Cuál es la experiencia tan positiva en toda la familia? Sí, pues es un compendio un poco de todo. La verdad es que coches puedes encontrar en muchos concesionarios, sí, a precios baratos. Pero yo creo que es un resumen del servicio, de la atención, atención personalizada, la atención telefónica, presencial, la posventa, que es tan, sí, importante, porque no nos olvidemos que al final compramos un coche, pero tenemos que ir al taller varias veces. Así y así ha sido fantástico. Las pocas veces que he tenido que, sí, venir, afortunadamente, ha sido todo fantástico. ¿Y has elegido hoy cuál es el vehículo que te gusta para los próximos años? Sí, sí, la verdad es que sí, porque yo había tenido una cita ya con, sí, vía redes sociales, me habían contactado Opel Argauto, y como ya era cliente antiguo, pues he tenido la cita, ha venido un asesor que ya me, sí, estaba esperando y ha sido todo muy, muy, muy fácil. Yo ya tenía visto algún coche y me han aconsejado otros más. Y vamos, el que me ha aconsejado prácticamente es el que me he decidido por él. Y, claro, y, es un, ¿y por qué apuestas? ¿Nos recomiendas alguno? Porque ya lo has probado, sí, ya lo has visto por dentro, por fuera, pues, has visto el precio adecuado. Sí, ¿cuál lo, sí, recomiendas? Sí. Yo, Ángel, el que me he elegido, bueno, recomiendo porque, ¿sí?, es el que más encaja conmigo, yo creo que es el Crossland SUV, porque es de bajas prestaciones y poco consumo, de altas prestaciones, perdón, sí, y poco consumo. Oye, ¿estás escuchando los aplausos y los bocinazos? Sí, sí. Aquí no dejan de vender, casi cada 10 minutos, sí, oigo, sí, una bocina. Esto, bueno, bueno, esto es un no parar, ¿eh? Qué pasada, no parar, enhorabuena, sí, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Una maravilla. Bueno, eso quiere decir que se vende un coche, ¿no? Mm. Además es que estos días son tres días muy especiales, sí, los que, sí, se celebran aquí. Sí, sí, ya me comentaron que iban a hacer unas ofertas especiales para estos tres días y yo me animé, aparte, sí, de ser cliente antiguo, y ya les he dicho a mis padres y a mis hermanos que a mí, que uno de ellos tiene que cambiar el coche, que venga ya cuanto antes, lógicamente. Ah, bueno, sí, pues tiene tres días para encontrar los mejores precios y desde luego para disfrutar también un rato aquí. Sí. Y algún regalillo igual también cae, ¿no? Pues también, Amaya, ¿eh?, porque ya me ha comentado Chus que después de haber optado por el coche, sí, que tengo un regalo y bueno, y creo que es una cena y la haré a la cena a la salud de Argauto, lógicamente. Qué, sí, bien, ¿no? Irás en el coche a la cena. Pues estupendamente, ¿eh? ¿Eh? Estrenarlo, exacto, en la cena. Claro que sí. Bueno, por cierto, que llevas una acreditación. ¿A qué, sí, se debe, Miguel Ángel? Sí, bueno, esto es una acreditación por cliente, efectivamente, y entonces significa, bueno, que el trato, lógicamente, es, ¿sí?, exactamente igual para todos los clientes, pero bueno, me acredita como cliente para estas opciones y para estas ofertas que están haciendo ahora. Sí, sí, claro. Muy bien. Miguel Ángel, lleváis muchos años confiando en, sí, en la marca, absolutamente, sí, sin cambiar de Opel, ¿no? Sin, sí, manteniéndoos firmes absolutamente. Bueno, entiendo que el concesionario también os cuida siempre bien, ¿no? Sí, sí. Está muy pendiente de vosotros, el taller os atiende correctamente, de alguna manera se confirma que esta marca apuesta por la movilidad sostenible, el diseño, la innovación. Tú nos confirmas esto, ¿verdad? Sí, sí, yo desde que adquirí el primer Opel hace ya 13 años, pues lógicamente el servicio ha sido fantástico. Es más, he recibido llamadas independientemente de que tuviera que acudir a taller, a las revisiones, sí, pertinentes, y ha sido todo fantástico para ver qué tal iba, si tenía algún problema, algún consejo, etcétera. Y la verdad es que todo han sido facilidades y lo puedo decir en nombre mío, en nombre de mi familia, claro, y todos de mis todos, amigos, ¿no?, también. Sí, o sea, sí. Bueno, contentos en definitiva. Sí, la verdad es que sí, sí. Porque el coche es cierto que es muy, muy importante, ¿no? Es que al final vamos a trabajar en muchas ocasiones, sí, en coche, porque no todo está tan, tan cerca, aunque sea una comunidad pequeña, o vamos de vacaciones y queremos tener esa seguridad de ir en un buen coche, y cuántas situaciones más, ¿no? Claro, claro, es que al final es un medio, una herramienta útil y además absolutamente necesaria hoy en día como medio de comunicación y de transformación un poco de todo, y efectivamente es fundamental. Y si tienes seguridad en lo que has adquirido y las personas que te respaldan en el equipo humano que hay en Opel Argauto, pues mejor que mejor. Claro, hablábamos antes con otros compañeros de, bueno, pues de la visita que tenéis aquí por la tarde para reconocer la valía de este concesionario, pero es verdad que también se han bueno, pues recibido, y lo hemos visto aquí en el concesionario, otras distinciones, por ejemplo, como reparador del año. Todo esto suma, ¿no?, a la hora también de, como cliente, venir a un espacio como este y tomar la decisión de comprar. Claro, claro, vaya, al final compras un coche y el coche puede funcionar perfectamente en un momento, pero en un momento dado puedes tener un problema. Entonces, cuando llamas y te atienden enseguida, una cita previa o una reparación, y enseguida te atienden y luego, lógicamente,
yo voy al concesionario de referencia porque las piezas son originales, el servicio claro. es inmediato y eso influye muchísimo. Muchísimo. Así es. Bueno, otros clientes como tú, ¿qué dicen? Aquí estamos escuchando muchas opiniones a lo largo de esta jornada. ¿Cuáles son quizá los mensajes que tú has oído por aquí y que calan más en el cliente de Opel? Sí, en el cliente de Opel, principalmente estas ofertas que están haciendo de prácticamente llevarte un coche por la mitad de precio es un enganche, lógicamente, muy importante. Sí, muy importante, pero no solo eso. Toda la atención, cómo se desviven por el cliente, yo lo veo como algo fundamental. Y luego, si te llevas este tipo de promociones, pues lógicamente, mil sobrejuelas, está claro. Desde luego, una gozada, ¿no? Sí. El mayor descuento, el mejor o mayor equipamiento también de los vehículos. Mira, otro. Seguimos vendiendo, enhorabuena, la verdad. Estupendo. El equipamiento, fantástico también. Fantástico, sí, la verdad es que es una tecnología muy fiable y la verdad es que yo no he tenido problemas y lo recomiendo a todo el mundo que quiera asistir. Sí. Así es, bueno, aquí tenemos muchas señales también. Una X detrás, Moca y una maravillosa imagen también que refleja el poderío de la firma, ¿no? La verdad es que sí, es que eso te da un sustento y te da muchas energías para adquirir este tipo de coches porque la verdad tiene una gran marca por detrás y eso cuenta mucho. Así es, y desde luego que entiendo que los navarros así lo están viendo, porque 30 años participando de las compras y las ventas de este concesionario, pues la verdad es que son 3 décadas y es muchísimo tiempo con la gran competencia que hay, claro, ¿no? Claro, efectivamente es un mundo, el de la automoción, tan competitivo y con tan pocos márgenes, con descuentos, etcétera, y tan campañas tan agresivas, que a mantenerse 30 años y dando este tipo de servicios, pues la verdad es que es para tenerlo en cuenta. Cuéntame alguna situación, Miguel Ángel, por la que digas qué bien que compré el coche en Opel Argauto. O sea, qué buena decisión adopté en su día. Pues la verdad es que la decisión ha sido fantástica porque los coches tienen las últimas prestaciones, sobre todo el bajo consumo, y la verdad es que a mí no me ha dado ningún tipo de problema y simplemente he ido a las revisiones mensuales, anuales que tocaban en el momento y todo han sido facilidades. La verdad es que es como comprar algo y despreocuparte absolutamente de cualquier problema. Eso es importante. Pues eso es fantástico, ¿eh? Porque otros problemas nos pueden preocupar, ¿eh? De gran calado, pero el coche nos tiene que dar tranquilidad, ¿no? Exactamente. Y seguridad sobre todo, ¿verdad? Sí. Al final, si haces muchos viajes, si es una persona que viajas por toda España o bueno, por la provincia, también por Navarra, al final lo que buscas eso es una seguridad y una tranquilidad que te la da Opel Argauto. Sí, así es. Bueno, 3 días de fiesta aquí, y trabajo, ¿eh? Sí, también. Sí. Está muy bien. Está bien. Miguel Ángel Lerga, muchísimas gracias. Nos alegramos, como se alegra todo el equipo de Opel Argauto, del éxito que ha tenido la marca en vuestra familia. Sois unos apasionados de esta firma, ¿no? Con gran tradición. Desde aquí recomiendo a todo el mundo que quiera asistir estos 3 días porque la verdad merece la pena y vais a encontrar coches de una gran prestación y la verdad es que todo está saliendo fantástico. Bueno, nos alegramos de verdad, profundamente, además es que lo hemos vivido en Opel Argauto. Gracias, Miguel Ángel, por ser un gran prescriptor de imagen y además absolutamente convencido. Gracias, de verdad. Bueno, nosotros nos vamos ya agradeciéndoles su compañía, su atención, agradeciendo al equipo de Opel Argauto, desde luego, su cariño, con esos aplausos además, su cariño, su confianza también por abrirnos las puertas y mostrarnos lo mejor, su mejor cara en este 30 aniversario. Seguimos viendo vehículos en Opel Argauto. Pronto volveremos, ya veremos si compramos, luego lo decidimos, ¿verdad? Hasta pronto.